7:46 de la mañana. Le damos la bienvenida a este espacio a Alejandro Zavala. Él es consultor político para analizar cómo se va proyectando, ¿no?, este proceso político electoral de cara al 15 de octubre. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, Liz. Buenos días. Un saludo cordial para usted, un saludo cordial para toda la audiencia. O sea, nuevamente por acompañarnos para el análisis. Bueno, oficialmente todavía no arranca esta campaña por la segunda vuelta electoral. Será el 24 de septiembre cuando en el calendario pues ya se ubique esa fecha para este inicio, pero los candidatos rumbo a la presidencia ya tratan de captar esos 4 millones de votos que en la primera vuelta aglutinaron el resto de candidatos, ¿no?, a la presidencia del país. ¿Cómo ve usted que se va perfilando, se van proyectando ambos en este intento? Bueno, podríamos dividir en los dos candidatos para hacer un análisis un poco más concienzudo. Yo creería que la candidatura de Daniel Noboa tiene la obligación, si usted quiere, de utilizar esta herramienta que se llama la georreferenciación. ¿Cuál es esta herramienta? Simplemente ver a través de un software o a través de minería de datos dónde están los votos de, por ejemplo, candidatos como Zurita, candidato como Topic, candidato como Otto Sonnenholzer, para ver exactamente en el mapa del Ecuador, de las ciudades, de los barrios, dónde están esos votos. Y una vez que usted encuentra ya esos votos, geográficamente hablando, entonces ahí sí usted segmenta las herramientas por donde se va a comunicar, el lenguaje por el que se va a comunicar, las propuestas que usted le quiere comunicar, de acuerdo a la especificidad de cada uno de los candidatos. Entonces, eso es un trabajo muy importante. Otro trabajo que tiene la candidatura de Daniel Noboa es tratar de equivocarse lo menos posible, porque ayer se hicieron públicas unas encuestas de la empresa Comunicaliza y en teoría, en este momento, esto sí tenemos que ser honestos, en este preciso momento está 10 puntos de arriba de la otra candidata. Entonces, lo que tiene que tratar de hacer es de equivocarse lo menos posible. Y por el otro lado, la candidatura de González, lo que necesita hacer es resolver este dilema que siempre tiene el correísmo, de volver a tratar de posicionar a la candidata a la presidencia. ¿Es Luisa González su candidata a la presidencia? O, como vimos al final de la primera vuelta, que el candidato siempre termina siendo Rafael Correa. Y ahí tienen que acordarse lo que pasó, por ejemplo, en el 2014, cuando el expresidente Correa hizo incluso una sabatina el día anterior, cuando había silencio electoral, y Mauricio Rodas le ganó por 20 puntos al candidato del correísmo, que era Barrera. Entonces, todos estos dilemas van a tener que ir contestando los candidatos a medida que se den el tiempo que transcurre en esta campaña electoral. Pero hay quienes consideran que, claro, después del asesinato de Fernando Villavicencio, la candidatura en la primera vuelta de Luisa González se vio afectada en ese momento, pero sin embargo tuvo un repunte cuando Rafael Correa salió a hacer una gira de medios y tuvo una exposición más bien bastante marcada en esa última semana. Usted dice tendrá que alejarse, de separarse y demostrar que ella es la candidata. Ella no ha negado nunca que él va a ser su asesor, lo ha dicho públicamente, y por ende pues quizás su estrategia ahora se muestra en acercarse más a los jóvenes. Es lo que se comienza a percibir, se ve una Luisa más jovial, más presente en redes, se está dedicando como a alivianar ese mensaje, a no confrontar tanto, sino más bien a mostrarse de una manera como no se la vio en esa primera vuelta. Lo que pasa es que la candidatura de González también tiene que entender básicamente dos cosas. La primera es que Rafael Correa no está aquí y no puede venir porque tiene una sentencia ejecutoriada. Entonces, ¿cómo va a ser su asesor? ¿Qué presencia va a tener? O sea, es muy complejo. Y la gente, ¿por quién va a votar? ¿Por una persona que ya no está aquí hace 6 años o por un nuevo liderazgo? Porque además, acuérdese que el país de Rafael Correa ya no existe. Ahora tenemos otro país, tenemos otras realidades, cosas apremiantes que están pasando al Ecuador. Entonces, tienen que definir si es que es un nuevo liderazgo o si se van a quedar con el liderazgo anterior. Pareciera ser que el liderazgo anterior no les avanza. Pareciera ser que quedarse atados al pasado, a lo viejo, a lo que ya lo hicimos, e incluso eso fue prueba fehaciente en el debate, ya no les está avanzando. El problema también del correísmo es que tiene que ver por dónde crece. Ellos naturalmente nunca han tenido aliados. No tienen aliados naturales, son muy autosuficientes. Mire, ¿cuáles podrían ser los aliados naturales del correísmo? El movimiento indígena, que ha sido denostado, humillado por el correísmo. A los movimientos sociales, que han sido cooptados, divididos, puestos otros movimientos sociales. El ecologismo, que le han tildado de infantil y le han negado la consulta del Yasuní. Entonces, ¿por dónde podría realmente crecer esa candidatura? Tienen que conectar mucho más con la gente. Y para eso está esta estrategia, después de haber visto lo que pasó en el debate de esta nueva conversación digital, este nuevo escenario virtual, en donde están conversando los jóvenes.
jóvenes. Pareciera ser que están tratando de hacer un prueba y error, viendo por dónde le meten a su candidata a la conversación digital. Yo creo que no con mucho éxito, porque en lugar de darle una personalidad propia, están tratando de ponerle una personalidad impostada, que se nota claramente que es falsa y no está dando el resultado, por lo menos parece que no el resultado que ellos están queriendo, porque están haciendo prueba y error. Por suerte tienen bastante tiempo todavía, pero usted ve que salen por una línea y después van por otra, y ahí uno se da cuenta que no están encontrando todavía el nicho específico por donde introducir a su candidata en la conversación digital. Usted decía, Daniel Noboa tiene que enfocarse en cometer la menor cantidad de errores posibles. ¿Cuáles son esos errores que él debería evitar? Porque claro, durante la primera vuelta, a él se lo vio como un candidato libre de confrontación, más bien de conciliación. Pero una cosa es estar entre ocho y ahora estar solamente midiéndose con un contrincante, ¿no? Donde ya se prevé que sí sea una campaña con ataques dirigidos, evidentemente para mermar esa votación que él ya tiene. Yo agradezco muchísimo su pregunta, porque es importante ver las experiencias de aquí al ladito nomás. El año pasado tuve la posibilidad de estar en Colombia y dense cuenta que en Colombia pasaron dos cosas. La primera, que cuando Gustavo Petro y Rodolfo Hernández pasan a la segunda vuelta, se produce una encuesta parecida a la que vimos ayer que se hizo pública. Y el resultado era parecido, unos 10 puntos arriba Rodolfo Hernández de Gustavo Petro. Y sin embargo, al final pasó lo que pasó. Entonces, de este tipo de encuestas, lo primero que tiene que hacer es darle calma al cuarto de guerra de Daniel Noboa, alejarse de triunfalismos innecesarios que muchas veces son preludios del desastre, no confiarse, trabajar muchísimo más. Y lo segundo que pasó en Colombia, que también es interesante para Daniel Noboa, es que para la segunda vuelta venían dos candidatos bien perfilados, Gustavo Petro y Fico Gutiérrez, que era el exalcalde de Medellín. Sin embargo, Fico Gutiérrez venía por un ascenso meteórico, y el día, esto es muy importante, el día en que la vieja política le dio el espaldarazo, le dio el apoyo a Fico Gutiérrez, se desmoronó como un castillo de naipes y le pasó Rodolfo Hernández y Fico Gutiérrez se quedó afuera de la segunda vuelta. Entonces también entender que hay apoyos que suman, que hay apoyos que son buenos y hay que administrar esos apoyos, porque hay otros apoyos en cambio que se vuelven un salvavidas de plomo. Y en este clivaje de lo nuevo contra lo viejo que está apelando Noboa, que él es un líder joven, que viene nuevo, que utiliza las redes, no le conviene pegarse a la vieja política, porque eso es lo que los jóvenes justamente están rechazando, y ahí están las cifras de Latino Barómetro y un montón de otros estudios que dicen que la gente está desencantada con la vieja política. Entonces, a cometer los menos errores posibles, a no dejarse llevar por triunfalismos y sobre todo a tener la calma de no, como en el tenis, no cometer la menor cantidad de errores no forzados, pasar la bola, si usted me permite la metáfora, por la red y dejar que la campaña transcurra lo más rápido posible, evitando los embates del otro lado, porque el correísmo lo que está haciendo es lo que se llama una campaña negativa, decir que el otro candidato es tal desastre que mejor vota por mí. El problema de la campaña negativa es que tiene un límite muy cortito a volverse en campaña sucia, y eso en cambio también es rechazado por los jóvenes, cuando se meten con la familia, cuando se meten con la esposa, con los padres, ese tipo de cosas son, yo creo que le hacen más daño que bien a la candidatura de que está tratando de posicionar esta campaña negativa. Y muchos esperarán sin duda ese 1 de octubre que se realice nuevamente el debate entre ambos candidatos, con la experiencia que ya tuvo el anterior debate. Pero la diferencia es ya el desgaste con el que pueden llegar los dos candidatos producto de esta campaña que ya viene, sí, claro, de una primera vuelta más sumado el periodo de esta segunda vuelta electoral. ¿Eso cómo puede jugar a favor o en contra de los dos candidatos? Yo, ayer cuando veía la encuesta que se hizo pública de esta empresa Comunicaliza, yo analizaba dos cosas que también son importantes. Lo que se llama en consultoría política la profundidad del voto. Usted veía que los positivos de Daniel Noboa pasaban ampliamente el 50% y los negativos no llegaban a 10. En cambio, los positivos de Luisa llegaban al 40 y pico, pero los negativos llegaban a casi 25 puntos. Entonces, esto es tremendo, porque cuando usted tiene estos altos negativos, la gente no votaría por usted ni así gane el debate. Entonces, eso es lo primero que tienen que tratar de recomponer, de ver cómo bajan esos negativos. Y sí, si es que en el primer debate pasó lo que pasó, y según esta empresa, Daniel Noboa subió de 14 a 16 puntos en un día, imagínese, subir eso es una locura.
locura, 16 puntos en un día. Entonces el morbo, la expectativa va a estar muy presente, la gente va a ver muchísimo más. Y una cosa que es importante también saber, que la gente, porque antes había la superstición, si usted quiere, o la creencia de que nadie veía el debate. Lo que pasa es que la gente ya no está viendo el debate por la televisión. La tele ya no es la plataforma que era antes. Ahora se utilizan multiplataformas para ver el debate, pero que los jóvenes, es más, ayer salían los números y los millennials y los centennials estaban más conectados que la generación X o los boomers. Entonces es muy importante lo que va a pasar ahí. Necesitan una preparación evidente para proponer cosas nuevas, dar algo nuevo a lo que ya sucedió en el primer debate y tratar de llevarse como pasó en el primer debate con Daniel Noboa. Ahora, ese voto joven que acaparó Daniel Noboa en la primera vuelta, ¿se puede considerar que es un electorado fiel, un electorado que ya se da por sentado y lo va a apoyar también en una segunda vuelta, o más bien un electorado que igual se lo puede repensar, replantear en este camino de campaña de cara al 15 de octubre? Absolutamente no. Yo creo que Daniel Noboa tiene que ser consciente que eso no es un voto duro de él, para nada. Es un voto súper líquido, como se llama, que puede disparar para cualquier cosa. Hay que entender que en estos nuevos escenarios, en estos nuevos lugares en donde se da el debate político, que ya no es la papeleta vieja que se utilizaba para encuestar, y ya no es las casas, sino la virtualidad, todo esto depende del humor social, de la influencia social, de la conversación social. Entonces ya no es lo mismo de que hacer mítines, lo que hacer recorridos o caravanas o este tipo de cosas que poco a poco están quedando en desuso, y tratar de llevarse la conversación digital, que fue lo que le dio. Y dése cuenta, el espaldarazo que le da Jan Topic a Daniel Noboa cuando le dice: te felicito, Daniel, estamos elevando el nivel del debate. Y ese solo latiguillo, si usted quiere, le puso en una conversación, una espiral para arriba impresionante a Daniel Noboa, y le llevó a tener conversación y memes y TikToks y un montón de cosas, en donde ahora, por ese humor social, es donde se deciden las elecciones en el ámbito juvenil. Es un lugar donde nosotros, los más de otras generaciones, no estamos viendo, no estamos identificando, y solo hay que estudiar más y aprender más dónde se está dando este nuevo escenario virtual, dónde es esta nueva ágora de conversación política que ya no es la antigua y vieja que teníamos antes. Alejandro, y usted hacía alusión a Luisa González haciendo uso muy cercano de la figura de Rafael Correa, pero también vimos que en la primera vuelta, ya al terminar casi esa campaña, Daniel Noboa también traía a colación videos o imagen de su padre, ¿no?, de Álvaro Noboa. ¿Cuánto puede llegar a pesar, por ejemplo, en ese debate la figura de Rafael Correa y Álvaro Noboa rememorando el 2006? Bueno, es indiscutible que Rafael Correa todavía en el país tiene un liderazgo muy importante, muy importante. Los números han dicho que si es que él fuera el candidato, tal vez se llevaría la elección caminando prácticamente. Entonces, evidentemente Luisa González va a apelar a eso, y van a tratar de, en el predebate sobre todo, poner esta especie de morbo que había entre cuando fue el debate entre Álvaro Noboa y Rafael Correa. Pero acuérdese también que en ese debate Álvaro Noboa le acusó y fue, yo tuve la suerte de estar ahí, y fue muy divertido cuando le dijo: ¿cuántos impuestos usted paga? ¿Usted no paga impuestos? Y la gente realmente ahora con esa conversación digital puede hacerse un picnic con lo que pasó en ese debate. Así que tienen que medir muy bien. Ahora los debates se planifican pre-debate, durante el debate y el post debate. Entonces, es una estrategia integral la que tienen que utilizar los candidatos ahora para esta nueva opción electoral. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana con el análisis. Ya con esto de aquí estamos concluyendo. Que tenga un buen día, Alejandro. Nos quedan pocos segundos para despedir ya este espacio informativo. Milton. ¿Estás? Ahí estás. Así es, Liz, amigos. Despedimos contigo al mediodía, conmigo en la noche, y ya vienen enseguida las noticias locales aquí en Teleamazonas. Tenga buen día.